Check attendance. Javier Edgardo. Eduardo José. Levanten la mano, por favor. O digan present, que se escuche. Nelson Josué. Cristian Alexis. Elvis Alexis. Jorge Alexander. David Ernesto. David Ernesto Quintanilla. Rodrigo Andrés. Walter Steven. Ah, él está exonerado. André Renato. Presente. Juan Gilberto. Presente. Jordi Croy. Samuel Anselmo. Oscar Arnulfo. Presente. Kevin Arnoldo. Presente. Elsie Magdalena. Teresa Abigail. Daniel Ernesto. Está exonerado, sí. José Rodrigo. Presente. Karen Stephanie. Daniel Antonio. Kevin Eduardo. Freddy Antonio. Jonathan Leonardo. Ángel Elfidio, perdón. Carla Lisbeth. Carla, no ha venido todavía. Raúl Enoch. Salomón Enrique. Saúl Alexander. Gerardo René. Denis Eduardo. Lenin Ernesto. Luis Saúl. Exonerado. Kevin Adonai. Eric Alberto. Daniel Alberto. José Vladimir. En Khaled Abdimael. Ok, hemos visto un par de preguntas, ¿verdad? ¿Cuántas preguntas más o menos hemos visto? 8, 9, 10, 9, seguros,
Por ejemplo, con professions and occupations, ¿cuántas podemos hacer? ¿Cuántas preguntas podemos hacer con professions and occupations? Morning, come in. No, no me doy a entender. Por ejemplo, si yo pregunto, how do you spell musician? Una, ¿verdad? Ajá, con professions y occupations, ¿cuántas podríamos hacer? No, no me doy a entender. ¿Cómo? Prácticamente como tres por profesión o... ¿Tres por profesión? ¿Cómo deletrear? ¿Qué significa? ¿Cómo se dice? The meaning. The meaning, the spelling, and... La traducción. The meaning. The meaning. And the spelling. Ok. Dos por profesión. Entonces, ¿cuántas son? ¿Y cuántas profesiones tienen ustedes? 20. Entonces, ¿cuántas podríamos hacer? 40, ¿verdad? Ajá. ¿Y ustedes me dicen que solo 9? Ok. Let me see. Give me a number. Del 1 al 44. From 1 to 44. 11. 11. Ok, Rodrigo, Andrés. Rodrigo. Ok, Rodrigo. Catch the ball, please. How do you spell your last name? N-A-I-S-I-N. Is right? Is it right? No. Or is it wrong? No. No saben. No saben si está bien o está mal. Right. Right. Wrong. You said wrong. Why? ¿Por qué decir que está mal? Desde tu punto de vista, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dijo mal? La pronunciación de las letras. ¿O de qué? Porque primero dijo his. It's. His y dijo my name, last name, pero después. Ajá, dijo it y después dijo my last name. Y después. Spell. Y después dijo spell. Simple, ¿verdad? It's spell. Simple. Y él dijo it, después dijo last name y después dijo spell. Ok, next question. Next question is for. La siguiente pregunta, ¿a quién se la vas a hacer? Ok, caballeros, señoritas, necesito que esa pregunta la hagan rápido, ¿ya? Give me the ball, please. Ok, por ejemplo, Samuel, how old are you? I'm 32. Ok, next. Repeat, please. I'm 32. 32 years old. Ajá. Next question. Ok, primero para quién, ¿verdad? ¿Para quién le van a hacer la pregunta? ¿Sí? Primero tienen que escoger a quién le van a hacer la pregunta. Y después decir la pregunta. ¿Está claro? 44. ¿Is it clear? 44. 44. No, the name, no the number. El número no, ¿verdad? Porque ellos no saben el número. ¿Sí? ¿No se conocen ustedes? No. ¿No? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama él? ¿No sabe? Nadie. Buena excusa, ¿verdad? ¿Cuál era tu tiempo? Ok, Arnulfo. ¿Cuál es Arnulfo? How do you spell your middle name? My middle name is spelled I, A, R,
N-U-R-F-O. Okay, what's your first name? My first name is Oscar. Okay, it's okay. Okay, next. How do you spell your last name? My last name is spelled is E-S-C-A-L-A-N-T-E-E-S-T. Repeat, please. E-S-C-A-L-A-N-T-E-E. La segunda vez comenzamos con las letras directamente. ¿Sí? O sea, cuando te digo que repitas, es que repitas toda la respuesta, ¿verdad? Pero vos comenzaste directamente con las letras. What was the question, Arnulfo? How do you spell your last name? My last name spelled is... My last name is spell, or my last name spell is? Ve lo que pasa, tu error ya lo están diciendo los demás. My last name is spell is, dice Manuel. ¿Revisen el cuaderno? My last name is spell. ¿Quién trajo nísperos? Nadie. Vamos a comer, muchachos. Huele a níspero. My last name is spell, or my last name is spell is. Okay, next question. Next question. Four. Primero es el nombre, ¿verdad? Y después se la tiras. No. Ok, la idea es de que se la tiremos a alguien que está un poquito más lejos, ¿verdad? Ustedes se la están dando al que está a la par, ¿ya? Entonces, primero le avisan, ¿verdad? La cosa es, ¿verdad?, que le digan y que se ponga activo, pues, para agarrar el balón. Si se la dan al que está a la par, sigue igual, ¿verdad? Dormido. Caleo. What's the question? How do you spell your middle name? ¿Escucharon? Did you listen? No. You need a microphone. You need a microphone. A microphone. No. Okay, Caleb. Next. I listen. Don't worry. Next. Nadie se llama cualquiera. Pregúntale el nombre. ¿As? Ajá. Question. No me digan que solo con how do you spell van a preguntar. What's your last name? What's your last name? Last name. It is spelled C-H-I-E-E-Y. Repeat the question. Last name. Se te escucha como que decís classmate, como que decís compañero, ¿verdad? ¿Sí? Pero es last name. Repeat, please. Ok, hoy ya sé mal la pregunta. Al principio la hiciste bien. Ok, le estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Yo no le voy a mentir. ¿Repetí la pregunta? Last name. Name. Okay, the answer. What's the answer? La respuesta. La respuesta a la pregunta que me hizo. Claro.
¿O alguien dice otra pregunta? No. It is spelled. Ok. ¿En qué está mal él? ¿Quién le dice? Sobre no te está diciendo que la deletreas. Ah. ¿O te dice, how do you spell your last name? No. Vaya, entonces. No tiene sentido, ¿verdad? What's your last name? It is Chávez. Simple. Simple. O sea, la cosa es simple aquí, ¿verdad? Pero no sé, algunos como que se ponen muy nerviosos. Next. Jordi. Stephanie. The question? Ok, siguiente pregunta, Stephanie. Si no, se van 2 horas y no hacemos nada. Stephanie, next question. What do you spell? For? For him? For me? For him? For? Primero hay que decir a quién, ¿verdad? Porque desde el momento que decimos a quién, esa persona está escuchando. Pero si no decimos a quién, for Daniel. Who is Daniel? How do you spell your middle name? Your middle name. It is D A. It's spelled D A N. See, Nelson Josué. Nelson. Okay, Nelson. What do you do? Okay, ¿quién ayuda? Who helps? What do you do? Okay, throw the ball. Throw the ball to him. Throw. What do you do? Simple. Okay, give me the ball. Thank you. Next, Daniel Alberto. Okay, Daniel. What does your mother do? Excuse me? What does your mother do? Okay, who helped? Ayuda. Okay, what does your mother do? Excuse me. My mother is gold and root. Repeat. My mother is gold and root. ¿Quién traduce? Mi mamá es bienes y raíces. That's her profession. Yeah. Yes. Root? Root, ¿qué? No. It's good. Ruth. Good. Vienes y ella trabaja en bienes y raíces. Ella es bienes y raíces. Ajá. ¿Y la profesión cuál es? Esa creo que es la área en la que trabaja. Pero ¿cuál es la profesión de ella? Muy diferente, ¿verdad? Sí. Can be. It can be she's a businesswoman. Okay. Anyway. Good try. Give me the ball. Buen esfuerzo, ¿verdad? Algunas veces nos confundimos, ¿verdad? Y decimos, algunas veces decimos, es licenciado en, pero esa es la carrera y la profesión, ¿cuál es? ¿Verdad? Yo soy licenciado en idioma inglés. ¿Esa es mi profesión? ¿O mi ocupación? No exactamente, ¿verdad? I am an English teacher. Next, let me see. A number. Give me a number. Un número. 50.
50, digo. 50 o 15. Okay. 15. Jordi, ya participó Jordi. Jordi, another number. Another number. 3. Jordi, what's your last name? My last name is Chavez. Chavez. Great. Edwin Salvador está exonerado. Otro número. Another number. 10. David Ernesto. David. No, no ha venido. Samuel, another number. 44. Khaled, ya participó, ¿verdad? Otro. 33. Saúl Alexander. Saúl, what's, sorry, what's your mother's name? What's your mother's name? Name. Exactamente. How you doing? Ese es, Eric, ¿esa es una forma formal o informal? Thank you, Eric. Eric, ¿formal o informal? Informal. ¿Cuál es la formal? Simple, ¿verdad? Okay, question number 4. Mister. Hello. Number 4. Where are you from? Excuse me? Where are you from? Uh-huh. I am from Usulután. Next. Stephanie, right? Yeah. What does your mother do? My mother is a chef. Next question. What's your mother's name? My mother's name or her name is, ¿verdad? Lo pueden contestar de ambas formas. My mother's name, la más fácil, is Marta. ¿Se acabaron las preguntas? No more questions. Okay, your name is Abigail. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? No. Muy bien. ¿Preguntas en general? Eso es lo más fácil de en inglés. ¿Ya? Si no pueden contestar eso, les va a costar obviamente lo demás. ¿Verdad?
Muy bien. Donde dice, what does your mother do? Agréguenle otra pregunta, abajito, ¿verdad? What does your father do? What does your father do? What does your father do? Y después dice, what's your mother's name, ¿verdad? La siguiente pregunta. Le agregan, what's your father's name? Mother's name. Mencioné que lo podemos contestar de dos formas, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la primera? My mother's name. First option. Second option. Her name. Her name is. Her name is Marta. Muy bien. And if I ask you, what's your father's name? His name. His name, ¿verdad? Lo vamos a hacer aparte, para que no se me confunda. What's your father's name? My father's name is Jose. Oh. Second option? His name is. His name is Jose. Is it clear? ¿Está claro? Yes. Muy bien. What does your mother do? She's a stylist. She's a stylist. Like this? Yes. Okay. Y si les pregunto, what does your father do? ¿Quién dijo he's working? Ok. Ahí tenemos. What does your father do? La misma pregunta, ¿verdad? Pero para el papá. Él dijo, el compañero dijo, he's working.
wrong? Right or wrong? ¿Correcto o incorrecto? Bueno, al grano, ¿verdad? Está incorrecto. Porque yo no le estoy preguntando ahí qué es lo que está haciendo el papá ahorita. O qué no está haciendo. Sino que qué hace, ¿verdad? Se los acabo de explicar. Que es lo mismo que preguntemos, what's your mother's occupation? ¿Verdad? Entonces aquí es como que preguntemos, what's your father's occupation? Y él contesta, he's working. Entonces, no, ¿verdad? No tiene nada que ver, la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿cómo contestaríamos? He's a chef. ¿Sí? Ok. No es poner en mal al compañero, ¿verdad? No, se equivocó y que no sabe nada. No, no, no. Para nada, ¿verdad? ¿Sí? No, no es ese el objetivo. El objetivo es aprender de lo que él dijo, ¿sí? Y no cometer ese error, ¿verdad? What does your father do? A tailor. A tailor, ¿ok? What does your mother do? Your mother is a teacher. She is or he is. Aquí están los ejemplos, pero no hay para dónde perderse. She is, he is. Pero si me dicen it, ¿es posible? No. ¿Por qué no? Ajá, el it se usa para cosas, objetos, perdón, animales, cosas, objetos, animales, ¿qué más? Para el tiempo, para eso se usa el it. En este caso no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de personas. También para lugares, ajá. Para cosas, objetos, animales, lugares y tiempo, ¿verdad? O también para el clima, ahí se usa it, pero aquí no, ¿verdad? No es el caso. ¿Más preguntas del ejercicio 3? ¿El 4 ya lo terminaron? ¿Yes? ¿En qué caso? Si no tuvieran mamá, si no tuvieran papá. Ahí está, ¿verdad? En el ejercicio 2 está. I don't have a father. I don't have a mother. Juan Gilberto, what's your sister's name? What's your brother's name? Volvemos, ¿verdad? Muy bien, yo escuché que él dijo eso, ¿verdad? Yo escuché eso. Probablemente haya dicho kids, ¿verdad? Sea como sea, ambos están mal. ¿Por qué? Solo dijo is, ¿verdad? En la primera, ¿qué le falta? He. Ajá. He is. Y en la segunda, lo acabamos de explicar, ¿verdad, Jordi? ¿Sí? ¿Qué acabamos de explicar de esto? Ese se utiliza más que todo para lugares, cosas, objetos o animales. Muy bien. Entonces tenemos que poner atención, ¿verdad? Tenemos que poner atención a lo que estoy explicando. Es sencillo, no se bloqueen, ¿verdad? Es fácil esto que estamos viendo. Tal vez otras cosas son más complicadas, ¿verdad? Samuel, do you have brothers and sisters? Only sister. Only sister. What does your sister do?
They work as a teacher. Repeat, please. They work as a teacher, and also my other sister is a student. Okay. Pero no te compliques la vida, ¿verdad? Simplemente decime la profesión. What does your sister do? Samuel? I'm an architecture designer. An architecture designer. She's an architecture designer. She's an architecture designer. Okay. Good. Pregunta del ejercicio 3. ¿Todo está claro? El 4, ¿ya lo completaron? ¿Y el 5? No. ¿Por qué no? ¿Ah? Solo hasta el 4. Solo hasta el 4, dile. Sí. Muy bien. ¿Todos completaron el 4 ya? ¿Quién no lo ha completado? ¿Quién no lo ha completado? ¿Una parte? ¿Perdón? Lo mismo, pero con su información, en este caso. Igual. Incompleto. Sí. Bye. En este ejercicio, prácticamente solo le van a cambiar la información, ¿verdad? Tal vez como que malentendimos un poquitito el ejercicio, ¿verdad? Pero en este caso yo solo quiero que le cambien la información. Por supuesto, van a usar su información, ¿verdad? Yo les mencioné, ¿verdad?, que no quería el mismo párrafo, ¿sí? O sea, a lo que me refiero con eso es que hay una oración y en esa oración solo le cambian una palabra, ¿sí? Pero en este caso, sí, vea, solo lo que vamos a hacer solo es cambiarle la información, ¿verdad? Siempre hay malos entendidos, ¿verdad? Vendedor, seller. Ajá. Bueno, si es vendedor, por ejemplo, si trabaja en Simán, ¿verdad? Es salesperson, ¿verdad? Can be chef. Chef. O seller, food seller. Food seller, podría ser. Dressmaker. Es que el dressmaker es el que la diseña, ¿verdad? También la hace. Are you okay, my friend? Are you okay? Finish. Ready to come here in front. Yes. Okay, go ahead. Give me the... Okay, ¿podemos usar el folleto? Hello, my name is... My spell name... Hello, my name is Rodrigo Luna. And my first name spell is R-O-D-R. I-E-O. And my last name spell is L-U-N-A. My mother is a student. My sister is a student. I don't have a father. I have a stepfather. My stepfather is lawyer. And you have a father? What does your mother do? I start a student. She's a student? Yes. She doesn't have a profession? Yes. No, only student. Only a student? Yes. Okay. Applause for him. Okay. Next volunteer. No necesariamente. Your question is?
Housewife. She is a housewife. Next. Go ahead. What's your name? Enoch. Enoch. My name is Raúl Enoch Hernández Rivas. My first name is spelled R A U L. And last name is spelled R A B I S. I am a student. I am from San Salvador. My father is chef. My mother is nurse. My brother student and my sister student. And your father? Is chef? He's a chef. Yes. You mentioned it. Okay. Thank you very much. Next, you first, and then you. Los dos pasen, pues. Los dos pasen. Pero primero va a hablar uno. What's your question? How do you say bachiller? Bachiller. Bachelor. Pero esa no es una profesión. Mi ocupación. Comúnmente es student. You first. Hey everybody, my name is Oscar Augusto Romero Albanes. My first name is spelled O-S-C-A-R. My last name is spelled R-O-M-E-R-O. I am a student. I am from El Salvador, San Salvador. My father is a mechanic and my mother is a teacher. My brother is a student and my sister is a student too. And you? What about you? ¿Verdad? You es como que lo llaman en español, ¿verdad? Y ustedes, ¿verdad? En inglés, creo que ya se lo dije, comúnmente se usa, what about you? ¿Verdad? What about you? Thank you very much. Hello, my name is Edgardo. Excuse me. My first name is spelled J A V I E R, and my last name is T R A I T R I G U E R O S. I'm a student. My father is an accountant. My mother is a stylist, and my brother is a student like me and my sister. Thank you very much. Now I need a girl. A girl. I want to see you. Ready? Go ahead. Hello, my name is Karen. My name is K-I-R-E-M. My first name is Spell. I-L-F-I. I don't have sister. My brother is student. My mother is A dressmaker. My father is mechanic.
Taxi driver. Taxi driver. Driver. What's your mother's name? My mother's. My mother's name is Karen. Karen. How old are you? How old are you? Your name is? Gabby, how old is she? How old is she? You don't know. Do you know? Okay. Solo ya sabe, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? You or your mother? What, my mother? No, you. How old are you? What do you say 19 in English?
error común. What do you do? Otra forma de preguntar what do you do? Otra pregunta que signifique lo mismo. What is your occupation? What's your profession or occupation? Así contestan algunos, ¿verdad? Lo he visto muchas veces. Yo estoy, estudio, o yo soy, estudio. Vaya, alguien podría decir, le falta el ing. Estoy estudiando. Entonces la pregunta que es, ¿qué estás haciendo? No es, ¿qué haces? ¿Me doy a entender? Entonces, la cuestión es que confunden study con student. Confunden un sustantivo con un verbo. ¿Clear? Yeah. Es que como, si vos utilizas how to use your free time, o sea, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? Sí, pero ahí no dicen en your free time. Sí, pero por eso confundí. Pensé que decía, y por eso, y yo les expliqué, ¿verdad? Que what do you do o what does your mother do es lo mismo que what's your mother's occupation, ¿verdad? Nada que ver con lo que se hace en su tiempo libre, nada que ver, ¿verdad? Entonces, comúnmente confunden estudiar con estudiante, ¿verdad? Study, student. La respuesta correcta es I am a student. En inglés, por lo general, siempre se usa el artículo. Nosotros decimos yo soy estudiante, ¿verdad? No decimos yo soy un estudiante. En inglés sí tenemos que usar el artículo, por obligación. I am a student. I am an English teacher. ¿Sí? ¿Ya corrigieron esas preguntas? Son bien fáciles las preguntas, pero hay detalles que hay que corregir. ¿Sí? Ok. Les voy a dar 10 minutos para que completen la parte 5. La parte 5. Vocabulary word. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Repito, what do you do es lo mismo que yo les pregunte what's your profession or occupation, ¿verdad? No es lo que hacen. Sí se puede usar. Sí se puede usar como ¿qué haces?, ¿verdad? Por ejemplo, what do you do on the weekend? Ya sea el fin de semana. Ahí ya cambia la respuesta. Pero solo what do you do es cuál es tu profesión o ocupación. No lo que están haciendo o lo que hacen, ¿verdad? Sino ocupación o profesión. ¿Está claro? What do you do? You are a student. Good. Trabajemos en el ejercicio 5, vocabulary wall. ¿Qué van a hacer ahí? Van a escribir el nuevo vocabulario para ustedes, el nuevo que han aprendido. Supongo que de las profesiones y ocupaciones tienen varias, ¿verdad? Igual de family members también tienen varias. Y si hay algunas palabritas en la lección nuevas para ustedes, también las pueden escribir. ¿Ninguna? ¿Seguro? Va, ya vamos a ver. En la segunda columna dice meaning and annotation, ¿verdad? ¿Me escucharon? En la segunda columna dice meaning and annotations, significados y apuntes, ¿verdad? Probablemente no tengan ningún apunte, solo le pongan el significado. Diez minutos tienen. Después de esos 10 minutos voy a realizar la primera lección. ¿Y el vocabulario técnico ya lo tienen? ¿No les expliqué al principio? ¿No les expliqué? ¿Ya dice que sí? Solo es que teníamos que ilustrar. Pero. ¿Y accesorios? ¿Y accesorios? Ajá.
Cualquier accesorio. No tendría que ver con cualquier cosa. Cualquier accesorio. Bueno, con seguridad, si ustedes ponen en Google, ¿verdad? Accessories image, te van a aparecer muchas imágenes. Vos bajas la que quieres, la que querrás. ¿Verdad? Eso. ¿Alguien más que no haya entendido lo del vocabulario técnico? Que no haya entendido. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Quién lo hizo? Nadie. Sí. ¿Está fácil? ¿Algo? ¿Quién más lo hizo? Aparte de... Aparte de Rodrigo. Your name is... Ángel. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más lo hizo? ¿Entendés lo que vas a hacer ahí? ¿Mi vocabulario técnico? ¿Sí? ¿Entendés? Ok. Pero lo primero que me preguntaron es si estaba viviendo.
Solo es nuevo para vos.
Pero... Ok, te voy a dar otra profesión. Cara, pues, conecto. ¿Ya la sabía? Cara, pues, conecto. Finish. ¿Quién terminó ya? Esto tenés como nuevo. Handout, sibling, niece, cousin, mason, bricklayer. How do you say madrina? Yes, I got mother. Okay. ¿Y ahijado? No me acuerdo. ¿Hijo único? No, grandson, sí. ¿Y qué? No, grandson es nieto. Vaya, ese vocabulario, supuestamente tenías que haberlo buscado. ¿Verdad? Entonces, aquí. Pero si no lo buscaste, pues sí. Y de acá, de la lección, no hay palabras nuevas. No, solo eso es andado. Andado. Que quizás como tarea o algo así. No sé. Folleto. Como tarea quizás, folleto. Folleto. Ah. Técnico, no van a dibujar, ¿sí? No quiero que dibujen, son imágenes. Pueden ser recortes, no del diario porque se va a ver muy feo, sino de internet, ¿verdad? Tienen que imprimir. Repito, no quiero dibujos, ¿sí? Aunque yo sé que algunos dibujan muy bien, pero no quiero dibujos, son imágenes. Yes. Luego, muy bien, si ya terminaron, come here. Perdón.
¿Cuál es el primero?
No,
Pero no sé qué ponerle a
Pero a mí me recuerda a mí. Where are you from? Where are you from? Elvis Alexis. ¿Cuándo lo preguntaron? ¿En la tarde? ¿En la tarde lo preguntaron allá? Sí, yo me dijo que estaba. Cuando se le preguntó preguntas, ahora hay una. No tiene mucho que ver. Sí, o sea, lo has hecho.
Kevin Adonai, por Thank you.
Yo también voy a hacer la llamada. Karen y Stephanie. Oscar Arnulfo. Daniel Alberto. Where are you from? ¿De dónde sos? What does your mother do? My mother is a housewife. Student. Ya terminamos, ¿verdad? Ya son las 8:40. Pues miren, a muchos les cuesta, ¿verdad? El inglés les cuesta mucho. Yo, aunque también hay algunos que están participando, ¿verdad? Bastante, y eso es bueno. Si les ha contado esto, que es lo más fácil, información personal, el verbo to be, lo demás es probable que les cueste más, ¿verdad? Entonces, revisemos con anticipación la lección 2. Vamos lentos, estamos muy lentos, aparte de que perdimos prácticamente 2 horas ayer, ¿verdad? Por la inauguración. Lo del vocabulario técnico, supongo que ya está claro lo que van a hacer. Y repito, ¿verdad? Busquen cualquier palabra que no entiendan, búsquenla con anticipación. No vengan a preguntarme todo a mí, ¿verdad? Así avanzamos más. O pueden venir acá a confirmar lo que han buscado, ¿verdad? De repente hay confusiones. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Cuándo tenemos la próxima clase? El lunes. El martes. El martes comenzamos la lección 2. You're welcome. Apréndanse los verbos, ¿verdad? Y revisen la lección 2. Solamente. Have a nice day. En mi clase no pidió nada de eso. En mi clase solo pidió una escena de y
Rodrigo. ¿Dónde? Where are you from? Me fui a Santana. ¿Ahí estás viviendo? Yes. ¿Y viajas todos los días? ¿Toca pesado? Sí. Solo es cuestión de que te duermas temprano. Yo creo que si te dormís a las 9. No hay problema. Ajá. Es como voy a ir a la nacional allá. Ajá. De 6 a 7:40, entonces la noche yo voy a hacer las tareas. Pero igual, o sea, no tengo, a las 11 ya tengo que estar dormido sin nada. Es mentira que me levanto a las 3:50. Por lo que te digo, ¿no? Pero si vos te dormís a las 11, no vas a trabajar bien acá. Siempre vas a andar así con sueño y no vas a trabajar bien. O sea, yo te digo porque necesitamos dormir al menos 8 horas, al menos. Si dormís 9, 10, mucho que mejor para vos. Sí, me parece. Ajá, pero si no estás durmiendo pocas horas, no vas a hacer bien las cosas. No te acuerdas de otra vez más vocabulario. ¿Cómo? Otra vez más vocabulario. La idea es que aprendas más vocabulario, ¿verdad? Sí. La idea es que aprendas más de lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Esa es la cosa. No se lo puedo creer, o sea, aprendan el otro martes. Buscarlo. Ajá, sí. Buscarlo y estudiarlo. ¿Verdad? Thank you, teacher.